Hola, soy el doctor Guillermo García Pinto. Un gusto saludarlos. Soy el presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia del bienio 2022-2024. ¿Qué tal? Soy el doctor Luis Justino Fernández Palomo, presidente del 69º Congreso Nacional de Ortopedia organizado por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 27 de abril al 1 de mayo del año 2024. A lo largo de los 77 años de su existencia, el Colegio Mexicano de Ortopedia ha sido líder en la enseñanza de la ortopedia nacional. Nuestra misión es ayudar a los ortopedistas, tanto especialistas como subespecialistas, en lograr en su práctica diaria un nivel de excelencia. Los invito a participar en el evento más importante de la ortopedia nacional, organizado por el Colegio Mexicano de Ortopedia, quien desde 1946 ha sido pilar en la ortopedia nacional. Contaremos con la presencia de profesores internacionales de gran índole. Tendremos un evento lleno de sorpresas y con un programa académico excepcional. La sede será el World Trade Center, un lugar imponente, privilegiado y céntrico, rodeado de famosos hoteles y restaurantes. Una vialidad perfecta en donde todos podemos entrar. ¡Bienvenidos! Nuestra exposición científico-comercial es un punto de convergencia entre las principales casas comerciales y los médicos especialistas. Lugar donde se intercambian experiencias, actualizaciones en equipo, tratamiento y medicamentos, además de conocimientos y nuevas ideas. Con el objetivo de mantener el alto grado académico que siempre nos ha caracterizado, el Congreso contará con lo mejor de lo mejor en cuanto a los profesores nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias y enseñanzas. A través de nuestra plataforma y redes sociales, el Colegio Mexicano de Ortopedia transmitirá sus conocimientos para aquellos ortopedistas que por alguna razón no pueden acompañarnos en forma presencial. Durante los últimos años, hemos vivido momentos muy difíciles. No ha sido la excepción lo que hemos vivido en el Colegio Mexicano de Ortopedia, sin embargo, hemos superado las adversidades. Este Congreso Nacional nos brinda una nueva oportunidad de encontrarnos, de poder estrecharnos las manos y, por qué no, de abrazarnos. Aprovechemos esta nueva oportunidad recordando a los que nos han antecedido y disfrutando lo que podemos compartir, aprendiendo y explotando al máximo la experiencia de la Ortopedia Nacional. Los esperamos en la majestuosa Ciudad de México, quien tendrá los brazos abiertos para recibirlos. No falte. Thank you.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Hoy nos acompañan nuestros colegas del Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro y les queremos dar la bienvenida. Hoy hablaremos de fracturas de cadera y densidad mineral ósea. La plática está coordinada por el doctor Juan Manuel Elizalde Peña. Quiero también presentar al doctor Roberto Antonio Cerdeño Orozco. Él hablará de fracturas de cadera en pacientes pediátricos. Él es egresado de la UAG, tiene una especialidad en ortopedia por la UNAM, una alta especialidad de ortopedia pediátrica. Él se desarrolla en el Hospital del Niño y la Mujer y la práctica privada la lleva en el Hospital de Ángeles Centro Sur Querétaro. También quiero presentar al doctor Alberto Muñoz Macías. Él nos hablará de fracturas de cadera y osteoporosis. Él es egresado de la Universidad Justo Sierra, especialidad de ortopedia en la UNAM y alta especialidad en cadera también en la UNAM en el Hospital de Joco. Él está llevando su práctica pública en el Hospital General San José de Iturbe en Guanajuato y la práctica privada en el Hospital H de Querétaro. Por último, quiero presentar al doctor José Noé Salas López. Él va a hablar de osteosíntesis, cómo resolver un problema de fijación. Él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hizo ortopedia en la UNAM
y alta especialidad en artroscopía y reemplazo articular. Por el momento, el doctor hace su práctica privada en el Hospital H de Querétaro. Muchas gracias al Colegio de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro por haber hecho esta sesión con nosotros.